Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pandillero sospechoso de matar policías es eliminado tras enfrentamiento en Chanchuapa. Pandillero perdió la vida la tarde de este jueves tras enfrentarse a tiros con policías y soldados en el cantón El Coco de Chanchuapa, Santa Ana, según informaciones extraoficiales. Otro pandillero identificado como Giovanni Chihuila Olmedo fue capturado y se presume que ambos están vinculados a la muerte de los tres policías en Santa Ana. Actualmente se desarrolla un amplio operativo en la zona por tierra y aire para capturar a más pandilleros involucrados en hechos criminales en la zona. Capturaron a uno con vida para que pueda pagar con cárcel. Lo llevan a un centro asistencial para que lo puedan curar. Estos criminales están pagando lo que hicieron con los tres agentes. Esto no se va a quedar así. Los policías los buscan por mar y tierra y hasta por el cielo. Los pandilleros pensaron que con esto se iba a terminar el régimen de excepción. Lo que hicieron fue poner peor las cosas aquí en El Salvador. Ahora son más buscados, hasta el helicóptero de la Fuerza Armada los anda buscando en Santa Ana. Ya murió el primer delincuente de los responsables de quitarle la vida a los tres agentes policiales. Voy a seguir con más información, amigos y amigas. Policía Nacional Civil y FAE siguen sacando más pandilleros de Soyapango, Ilopango y San Martín. La Policía Nacional Civil sigue sacando de las calles a los pandilleros que delinquen en los municipios del oriente de San Salvador, Ilopango, San Martín y Soyapango. Capturamos en las últimas 24 horas a otros 25 peligrosos terroristas que cometían crímenes en Soyapango, Ilopango y San Martín, informó la policía en su cuenta de Twitter. Según las investigaciones, los delincuentes serán procesados por los delitos de posesión de droga, organizaciones terroristas, entre otros hechos delictivos. La guerra contra las pandillas avanza con las operaciones militares y policiales que a diario se ejecutan en todo el país, logrando en 94 días el régimen de excepción. Más de 43.500 capturas a iniciativa del presidente Nayib Bukele. El 31 de marzo de 2022, la nueva Asamblea Legislativa otorgó facultades legales para capturar a pandilleros por la sola pertenencia a estos grupos criminales. Las reformas se hicieron a Código Penal, Código Procesal Penal, Ley Penal Juvenil, Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, a la Ley Especial de Actos contra el Terrorismo y a la Ley Especial contra los Delitos de Extorsión. El gobierno de Salvador y el régimen de excepción no va a descansar hasta capturar a todos los pandilleros en Soyapango, Ilopango y San Martín. En estos tres lugares quieren eliminar a todos los pandilleros. Antes ni siquiera se mencionaba Soyapango, Ilopango y San Martín. Era un nido de estos pandilleros. Nadie quería decir a dónde estaban escondidos. Ahora todos están cayendo a la cárcel o al cementerio. Hasta aquí la información. Gracias por ver mi video. Por favor, denle me gusta.